serie, el podcast, el video. Hoy hablaremos de lo que está pasando y de lo que se está comentando en las calles y lo que comenta todo el mundo y de lo que teme todo el mundo. Si te pones a ver, hace dos semanas, creo, o una semana, pero esto hace dos semanas. Hace dos semanas estuvieron hablando sobre un ataque nuclear. ¿Qué pasaría si hay un ataque nuclear? ¿Y qué escenarios pueden hacerse realidad si pasaría esto? Si pasara un ataque nuclear, ellos dicen que busque refugio, que te trates de refugiar, que trates de salvaguardarte y que te pongas donde no te lleguen la radiación y no te lleguen la explosión o los escombros. Pero sobre eso que estuvieron hablando del ataque nuclear, quiero decirte que qué pasaría si se viera en 2024 o 2025 un ataque nuclear. Se habla del gran reseteo al 2030 y esto es lo que puede pasar pronto si no se, si esto no se lleva a colación, si esto no se prepara, puede haber un ataque nuclear. ¿Qué pasaría en 2026, 2027, 2028 o 2030? Porque por lo que veo están hablando del ataque nuclear, pero esto no lo harán realidad todavía. Esto no pasará todavía, el ataque nuclear. De que pasara, sería una pérdida y tendremos grandes problemas porque la radiación nos afectaría. Mucha gente buscaría ayuda yéndose a los refugios y a los búnkeres que tienen en diferentes partes del mundo si pasaría un ataque nuclear. Pendiente sobre eso, sobre el ataque nuclear, porque dice que Nueva York puede tener un ataque en unos cuantos años. Yo calculo que para el 2025, 2026, maybe 2030, podemos tener un ataque nuclear o el gran apagón del cual se está hablando que puede pasar según lo que está pasando en el mundo, porque esto se está viendo, ya no hay cosas que se puedan sobreguardar si hay un apagón mundial. También en otro instante estuve viendo de lo que está pasando con Taiwán, lo que está pasando entre China y Taiwán. Se dice que China está atacando a Taiwán y que está enviando los misiles a ese territorio porque China quiere coger Taiwán y dice China que ese territorio le pertenece. Pero los Estados Unidos están también metiéndose en ese territorio que yo creo que no le interesa o que no tiene que meterse a los Estados Unidos. Los Estados Unidos en todos los bailes quieren estar bailando como que si ellos sí y los otros no. Porque Nancy Pelosi estuvo en Taiwán y esto fue lo que le molestó a China, de que ella estuviera en Taiwán, ellos teniendo acuerdos diplomáticos con ambos países, Estados Unidos y China. Pero ¿por qué Nancy Pelosi fue a Taiwán? Nadie sabe hacer un acuerdo o hacer algo. Yo digo que puede haber una guerra entre Taiwán y China. The Economist lanzó una revista donde hablaba sobre esto. Yo te invito a que leas la revista The Economist. Puede haber un ataque nuclear pronto y puede haber una guerra entre China y Taiwán por el territorio que es. Esto es Mitos Urbanos. Suscríbete a mi canal, comenta positivo, like si te gustó, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo Mitos Urbanos.